estamos en el taller de artesanía como asociación de damas artesanas emprendedoras del distrito de San José. El fin que nos ha permitido aceptar compartir con ustedes este festival es para poder agenciarnos de fondos para los trabajos de ellas mismas que realizan, para obtener así sus ganancias, ya que todas ellas son esposas de pescadores. Ahorita la pesca en esta situación se está encontrando muy baja. Ellas son aportadoras en el apoyo de sus hogares. La Escuela Cumbre apoya este gran reto. 100 metros de tortilla de raya, 1200 porciones de este delicioso plato. Realmente es un gran hecho. Apoyamos a las damas, en este caso, que buscan dar un granito de arena para desarrollar su arte. Nosotros creemos que la gastronomía y tú lo pueden todo. Cuéntenme, ¿cuál es su secreto, señora Clorinda? En una olla se pone la cebolla de rabitos y cuadritos y la cebolla de cabeza, del corazón de la cebolla grande. Se pone a referir ahí en la cebolla, el ajo, todo se refiere. Pero el achote ya se tiene aparte, el achote se tiene aparte para ponerle colorcito. Excelente. Veo que está bien refrito todo, la cebolla, el ají, el, se le echa pimientita. Ajitos al final del ajo, okay, para que no amargue. Luego que está esto, la cebolla, todo cocinada. Se aderezo, en, ese aderezo, aderezo. Este aderezo, claro. Y ya se revuelve con una raíz. La raíta. Ajá. Y una vez que se revuelve todo, ya se revuelve, ya está revueltita. De cuenta está aderezada la raíz, se adereza. Okay. Queda aderezadita, ya queda para la tortilla de raíz. Y en ese caso solamente faltaría agregarle los huevos. Mezclamos al final simplemente y llegamos para freír. Ya, queda ahí algo.